ministro. Buenas tardes, ministro. Muchas gracias por participar del primer plenario de la Comisión de Transporte. Bueno, lo escuchamos. José, es un placer. A Facundo, el vicepresidente de la Comisión de Transporte, ya que espero que sea la primera de muchas reuniones que tengamos de aquí y que no todas estén vinculadas a un momento crítico para el país como el que estamos viviendo hoy. Cuando nosotros nos hicimos cargo de la cartera, pensábamos en muchas cuestiones que hoy deberían estar ejecutándose y trabajándose en otro sentido. Lamentablemente, esta pandemia mundial nos ha obligado a trabajar de una manera diferente, a poner prioridades diferentes de las que veníamos trabajando, pero de todas maneras creemos que es un trabajo que debemos llevar en conjunto con las señoras diputadas, con los señores diputados, con cada uno de los que integramos en definitiva los distintos estamentos del Estado, de los distintos poderes del Estado y con la sociedad misma, ¿no? En definitiva, nosotros como siempre pensamos el transporte es algo mucho más que máquinas moviéndose de un lugar a otro. El eje central para nosotros de esa actividad es personas. No tiene otra razón de ser, digo, cuando se mueve a través del transporte de pasajeros porque mueve una persona de un lugar a otro, a su trabajo, a visitar a su familia. Cuando se mueve carga, es a los efectos de poder generarle posibilidades de trabajo a mucha gente, es posibilidad de darle actividad económica, es la posibilidad de la mejora de la calidad de vida en muchas zonas. Cuando hablamos en materia ferroviaria o tantas otras cuestiones, tiene que ver con el desarrollo logístico, por lo tanto, darle posibilidades de vida a muchísimas regiones de nuestro país. Hoy, obviamente, que las circunstancias hacen que tengamos una agenda diferente y que muchas veces las prioridades se hayan trastocado de manera impensada. Pero bueno, yo les agradezco profundamente el hecho que ustedes nos dediquen este tiempo a nosotros. Entendemos que es un momento donde día a día tenemos que tomar decisiones muchas veces que van variando también día a día y en la cual no solamente somos los actores excluyentes de esas decisiones, muchas veces esas decisiones tienen que ver con los mandatos que con mucha razonabilidad en un momento como esto impone la cartera de salud como debe ser frente a una pandemia de esta característica, porque en definitiva también el transporte como tiene tantos beneficios, podemos ser los que transportamos el virus a distintos lugares del país, entonces hay que hacerlo con mucho con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y por lo tanto en ese sentido queremos compartir con ustedes y que ustedes nos planteen cuáles son vuestras preocupaciones, saber también cuál es la realidad de cada región. El país es muy amplio, las realidades de nuestras regiones, localidades son absolutamente distintas. Hoy hablaba con otros colegas y les decía, bueno, no es lo mismo la situación en una pequeña localidad de 3.000 o 4.000 habitantes que hoy está trabajando tal vez en la cosecha, en la zona núcleo de lo que significa la zona metropolitana de Buenos Aires o las zonas metropolitanas de Rosario, Córdoba, Tucumán, las grandes ciudades en definitiva del interior que tienen una realidad distinta. Así que a disposición de ustedes para responder todas las preguntas que ustedes deseen formular. Gracias, ministro.